¿cómo están? Estamos en el capítulo número 4 de Recorriendo Huertos y me encuentro hoy día en la comuna de Zapallar, en la quinta región. Estamos arriba del cerro. Miren la inmensidad que se ve para allá. Estamos en un huerto conocido en las redes sociales, conocido en Instagram, de una huertera que es escritora, le gustan los productos ecológicos y es muy muy querida por la gente de Instagram. Así que yo creo que la van a reconocer apenas la vean. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien. Ya, ella es la Flo de Intentándola, no sé si la conocen. Y quienes no la conozcan, se la presento. La Flo tiene una cuenta donde... Cuéntame tú mejor qué es lo que haces en tu cuenta. Ay, qué difícil pregunta, porque ha mutado muchas veces de piel. Así como nosotros, la cuenta también va mutando. Sí. Un poco de todo, de la vida, de la conciencia, escribir, el huerto. Los niños. Los niños. Mutar, migrar de la ciudad al campo, una vida más... Yo creo que algo que a mí me gusta mucho es como usar ese espacio un poco de activismo, de mostrar que las cosas se pueden hacer como de una manera diferente, más sencilla, más tranquila, que se puede hacer sin saber nada, porque yo no soy experta en nada, entonces probando, metiendo las patas, igual se logra. Y la escritura, que a mí es lo que me apasiona, lo que más me gusta, escribir, reflexionar, hacer procesos y catarsis y alquimia a través de la poesía, de los cuentos, de los textos. Bueno, yo a la Flo la conocí en el 2020, en pandemia. Tomó unos cursos conmigo, como todos los que hice ese año. Si no fuera por la Tani, mi huerto sería un desastre. No, y me mandó a la mamá, a la amiga, me mandó yo creo que la mitad de la clientela de ese año. Uy, de veras, no chuté. Cuéntame un poco sobre tu huerto. Por aquí se entra nuestro huerto, que de alguna manera igual tiene como bastante forma de huerto, no es como tan ni bosque ni jardín comestible, como que algo que quizá si lo hiciera de nuevo lo pensaría más de esa manera. Algo más como integrado. Claro, pero igual la verdad es que casi todo nuestro tiempo lo pasamos en él. Ya. O sea, igual es nuestro jardín, ¿cachai? O sea, no... Sí, pues sí, onda. Aquí está el huerto y allá está la casa. Es el pedacito de jardín que no es huerto y acá en verdad estamos, si te fijáis, no sé, pues igual lo tenemos integrado, tenemos hamacas, tenemos como sillitas, ¿cachai? Y tenemos esta parte de camas de cultivo y esta parte de cerro. Todo lo que... ¡Oli! Ahí está el Alonso, ahí está Carún. Todo este cerro está entero plantado, mira. Aquí está la ruda, ahí hay un kiwi. Aquí hay menta, ahí está el matico. Sí, por ahí está la alcachofa. Acá está la alcachofa. Allá van saliendo los espárragos, mira. Sí. Los espárragos saliendo. Ahí. ¿Qué? Bueno, ahora como que no es época de alcachofa. Esta ya no sé, salieron como... No sé por qué. Porque el año pasado, en la primavera, estábamos pero así llenos de alcachofa. O sea, hace 2 años teníamos una planta de alcachofa. Esa nos dio millones de hijos, los plantamos. Y el verano pasado, o sea, la primavera pasada tuvimos... No sé, por lo menos 8 alcachofas por planta. O sea, tuvimos 64 alcachofas. Y hemos regalado una cantidad de hijos, estos que veíamos recién. Todos estos hijos que se van saliendo. O sea, ya es como que nosotros no llegamos a ninguna parte sin una planta de alcachofa. De hecho, yo me llevo una hoy día. De verdad, es que tenemos... Mira, pues sí, mira, salen como locos. Y todo eso fue una planta que era, creo que, del Viro del Pueblito, no me acuerdo. Cuando comenzó la pandemia llegaban acá con compost y almácigos, ¿te acordáis? Con la compostera del Mollar. Claro, sí. El Nico me trajo 2 alcachofas y creo que una no lo logró. Y la otra es la mamá de todas estas, que es esa. Wow. Esa es la mamá. O lo que queda la mamá. Después ya como que se ha ido renovando, ¿cachai? Claro. Bueno, y aquí fue todo un proceso igual como de bastante prueba y error, porque la verdad es que las primeras camas estaban pegadas a la casa, pensando en que iban a ser como 3 camitas y después iba a venir el jardín. Okay. Y de repente nos fuimos como engolosinando y empezamos a cachar que el huerto iba a crecer y que habíamos dejado la casa sin jardín.
Entonces teníamos, no sé, como dos camas y ahí fue la media pega correrlas. Eran mesas, en verdad. Imposible. Como cuando invitamos un carrete como puro amigo, ocho hombres, así como, oye, los invitamos, les vamos a dar un asado si mueven las camas de cultivo. Y ahí las corrimos para acá. Y después eran estas. Y eran mesas, tenían patas, porque no sé por qué. Es que en verdad no cachábamos nada. Entonces como que dijimos, ya, hagamos un huerto. Encontramos que estábamos viejos y que nos iba a doler la espalda y que era como más cómodo cosechar en altura y cultivar y hacer todo en altura y por los conejos. Oye, ¿y entonces cuántas camas de cultivo tenía ahora? Déjame ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y una chiquitita. 14 camas más el cerro y más ese macizo grande, que es muy chistoso porque todo el mundo que viene me pregunta que por qué no lo planto. Y es el gran polinizador de este huerto. Claro. Entonces, todo ese macizo en primavera es pura flor. Esa es una malva maravillosa que se llena de flores rosadas. Esta salvia, la malva rosa, ahí hay una fucsia y todo se llena de flores y es, te juro que el paraíso de las abejas. Entonces, y también nos hace como de corta para allá y aquí así tengo siempre lleno, lleno, lleno de flores. Ah, mire, 15, porque está ese chiquitito ahí con las frutillas también. Ah, de veras, tienes razón. Sí. Oye, y aquí tenés frambuesa. Sí. Las frambuesas han sido todo un tema porque en verdad no son tan de esta zona. Me pasó una historia muy, muy linda. Cuando yo recién empecé en mi Instagram, planté una frambuesa y se me murieron. Yo la regaba, la regaba, la regaba, se me murieron y como que publiqué mi pena al respecto. Y una galla, que espero un ángel, de verdad, como absoluta y desinteresadamente, me mandó una caja por Chile Express de Osorno con todos los esquejes como de frambuesa de su campo orgánico de Osorno. Además de semillas de su colección de tomates. ¿Quién? Espérate, y esto fue como cuando, no sé, o sea, de verdad fue amor desinteresado, ¿cachai? Cuando en mi cuenta yo había tenido 300 personas, no sé. Okay. No era como, ah, que un trueque, que es para que me publiquí, nada. Amor desinteresado. Y no solo me mandó los esquejes, sino que me guió en todo el proceso. Me mandó los esquejes, me dijo cómo los tenía que plantar, lo que tenía que hacer, ya. Lo único que se condorió es que yo creo que subestimó la sequía de acá. Ya. Entonces ella me decía todo el rato, no, las frambuesas no, casi no necesitan agua. Claro, porque allá llueve siempre. Y a mí se me secaron. Claro. Y fue tanto, yo ya no podía creer que, o sea, imagina, porque a todo esto, esta galla hizo esto en plena pandemia, cuando nadie salía de su casa. Claro. Ella fue a Chile Express a mandarme una caja, yo no lo podía creer, así como, puro amor. Y decía, ¿por qué esta galla me está mandando tanto amor si ni la conozco? Me mandó la caja, ya me enseñó todo. Aparte empezamos como a tener una relación entre medio, entonces yo ya le escribía por otras cosas del huerto. Claro. Como ya hablando todo el rato, no sé qué. Y yo no podía creer que se me estaban secando, empecé a regar, a regar, a regar. Y ya tenía unos palos secos de frambuesa. Y seguía regando, seguía regando, seguía regando, seguía regando. Empezaron a salir tomates. Se me llenó, era la cama que estaba allá, es que esa no la contamos, la que estaba al lado donde te estacionaste. Se me llenó de tomates. Me salieron como 20 plantas de tomate, pero yo ya había plantado tomate. Entonces, ese verano, que fue el pasado, terminé sin frambuesa, y con, mucho... con 45 plantas de tomate, hice salsa de tomate, pero para tirar a la chuña. Ya. Nos quedamos con Mauricio todos los días hasta las 2 de la mañana haciendo salsa de tomate. Fue la Marcia Huerto Tantepupe. ¡No! Y en esa ella época, es muy simpática. Y en esa época ya no tenía nada de esto. O sea, ya en esa época no tenía tampoco el Instagram, no tenía, no vendía semillas. Pero ella tenía este campo orgánico de su familia allá. Claro, sí. Bueno, nada, pues todas las frambuesas de la Marcia se me murieron. No, y después... Pena. Después creo que la Ivonne de mi huerto Catapilco me dijo más frambuesas en algún minuto. Y este año, primer año que lo logramos y que tuvimos esta cuestión llena, y ahora se pusieron feas como por la época. Claro. Tuvo esto precioso, pero igual da poco, ¿cachai? O sea, te usa mucho espacio. Sí, tenés que tener N. Pero sabés que los niños la aman. Y estuve hablando con la Marcia la semana pasada. Porque mira, ya tengo más como entre las cachofas. Ah, de verdad, tienes razón, ahí las veo. Pero las de allá no me dieron ni una, porque era muy poca agua, parece. Ya. Y cáchate que acá no me salió ni una frambuesa por este lado,
y me salieron todas por el lado de allá. Pues por donde y, no pega el sol, ¿no? Claro. Okay. Entonces la Marcia me explicaba que hay distintas variedades. Okay. Y me decía que en el fondo que si eso me pasó es porque esta es la variedad que no le gusta el sol. Yeah. Entonces todas las de allá las voy a plantar acá. Voy a como sacrificar este mesón y lo voy a dejar entero para frambuesa. Pero okay. Voy a plantar muchas plantas como tupía para que se den sombra entre ellas. Okay. Bueno. Porque los niños la aman. O sea, salen en la mañana, o sea, como cuando no sé qué levantar, es como, ah, vítense para ir a buscar frambuesa. Ya va acá. La frutilla y la frambuesa. ¿Cachai? Que mira, ahí hay frutilla. A ver. Esta. Dale. La más grande. A ver, muéstramela. Muéstrala a la cámara ahí. ¿La voy a comer? Pregúntale al Alonso si quiere una. Mira, quedan dos, que una para el Alonso y una para la Nanda. No, porque la otra... Las quiero cerrar. Que si no, ya no vamos a tener más para mañana. No, pues si en el de allá, en el arco, hay una que está en rosa. Para mañana. Mira, acá este arco, la frutilla también fue todo un tema. Al principio las planté en canaleta, como en esas de allá. Ya. Esa la tenía acá y en la frutilla y se me secaron, así era demasiado sol. Y después como que, es que acá hay muchos que agregaron. La plantamos acá, debajo de este arco. Y acá así florecieron las frutillas. Ahora ya van quedando menos, pero en el verano tú levantabas y acá estaba así siempre. Y aquí, siempre. Aquí tenéis tomate, ¿o no? Tenía es que acá, algo alto que le diera como semisombra a la frutilla. Claro. O sea, siempre hay algo, pues ahora justo no hay nada porque es como cambio de estación, pues. Claro. Pero ahora voy a tirar por todas partes semillas de arvejo. Ya, buenísimo. Y en el verano tenía esta sandía, la planté muy tarde y no me alcanzó a dar sandía, se puso bonita la planta y todo, y no alcanzó, y tenía una lufa que tampoco alcanzó. Este me gusta este paseo acá, este arco, lo encuentro súper lindo. Este arco, el invierno pasado, con arveja sinila, que es de flor morada, y que trepa así 3 metros para arriba, era un sueño. Tengo una foto así, un sueño, entero, con flores moradas. Esta misma, porque está saliendo acá. ¿Y guardaste semillas de tu propia arveja? Sí. De ahí te tengo que pasar, tengo caleta semillas, de millones de cosas. Sí, po. Ahora sí, lo que te decía, que bueno... Al final también es bueno mostrar como los huertos como en su época como obvio, más fome. Sí. Pero en verdad esta es la época como más fea de este huerto, ¿cachai? Porque acabamos, estamos como terminando de sacar, no sé, pues los tomates, las plantas ya están feas, ¿cachai? Como acabamos de terminar de matar las plantas de choclo, de sacar los tomates, no sé qué. Y estamos atrasados con plantar en verdad el como lo de otoño invierno, pues. Entonces como que... O sea, esto, ahí. Esto es bueno, dejar los cherries para el último, porque como son los que maduran con menos temperatura y menos sol, es buena estrategia siempre dejar los cherries para el último. No, ¿qué es lo que más te ha costado en el huerto? Uy, pa, que me dejen trabajar. Que te dejen trabajar. Los niños, va. ¿O no? ¿Tú me dejáis trabajar en el huerto? Ahí tenés la respuesta. ¿Qué es lo que más nos ha costado en el huerto, mi amor? ¿O algún cultivo que te haya costado mucho? Las berenjenas. Berenjena. No, los pimentones. O sea, lo que nunca he logrado son los pimentones. No los saques este año y ves si rebrota el próximo año y va a ser más rápido, más fácil. Mira, eso de allá. ¿Veis? Pero había un momento en que estaban bonitos de hoja, pero nunca me dan pimentones. No sé si es muy helado para ellos, mucho calor para ellos. No sé. He plantado varios años y nunca lo he logrado. Todo lo que te conté que me pasó con las frambuesas, las frutillas también me costaron harto. Mira, me costó cachar que eran de semisombra. Mira este apio, mamá. Qué lindo. ¿Sabéis cómo lo logré con las frutillas? Con un... como con una columna, no sé, que escribió la Marta. Ella subió un post que era como que las frutillas eran todo casi. Como... casi semisombra, casi sol, casi riego, o, casi no riego. Claro, o no me acuerdo si era casi o era como poco, como... Mamá, como que nada le gustaba completo. No le gustaba la sombra, no le gustaba el sol, no le gustaba mucho bono, no le gustaba poco bono, no le gustaba mucho riego, no le gustaba... Oigan, aquí está bajando harto la temperatura y se nos está yendo la luz, así que nos vamos a despedir. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Véanlo, compártanlo. Tú lo habías compartido, ¿no es cierto? Obvio. ¿A todas tus amigas? A todo el mundo. Yo creo que tu mamá va a chochear así, pero heavy con el video. Qué hermosa, qué hermosa. Bueno. Ya, así que eso, nos despedimos. Yo le recomiendo mi huertera favorita a todo el mundo, porque de verdad, para mí, las clases con la Tani fueron un antes y un después en el huerto. De verdad, de todo corazón lo digo. ¿En serio? ¿De verdad?
Así que eso, espero que les haya gustado este video. Suscríbanse a mi canal para que sigan más construyendo el huerto. Igual podríamos venir como en otra temporada, así como en pleno verano, a recorrer el huerto. Me encantaría, porque frondoso, se vea bonito. Mi huerto hermoso. Sí, y yo creo que eso hay que repetirlo como con todos los huertos que he visitado, como conocerlos en otra temporada o en otra época. Feliz. Ya. Cuídense, que estén bien. Nos vemos. Chao.